Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal de José Alveras de Fabricación Es Fácil. En este video les voy a enseñar cómo se trabaja y cómo se coloca lo que viene siendo la formica o formica, no sé cómo le llamen ustedes. Bueno, yo tengo en especial lo que viene siendo esta formica. Está un poco dañada, pero me sirve para de pretexto para hacerles un video, ya que tengo este mueblecito. Que la valva lo iba a dejar natural ahorita, pero dije, bueno, pues lo aprovecho, tengo ese mueblecito y le vamos a poner la cubierta de formica para que ustedes vean cómo se trabaja, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que vamos a ocupar va a ser la formica. De aquí vamos a ocupar lo que es una regla así larga, o pueden ocupar una regla de madera que ustedes mismos tengan, nada más que esté derecha la madera. Vamos a ocupar un taquito de madera, en este caso yo de MDF, una lija que está un poco gastada, el metro, la espátula. Esta espátula en especial, yo la trabajo con unas muesquitas que le hice con una lija triangular. Le fui dando para que este nos deje unas pequeñas rayitas para que se adhiera mejor el pegamento. ¿Ok? Vamos con un lápiz o un marcador para marcar nuestras medidas, cúter para cortar la formica, pegamento de contacto, un trapo, y yo voy a cortar la formica o formica con lo que viene siendo este tipo de broca, que es especial para eso. ¿Ok? Se las muestro bien. Con esta es con la que lo voy a cortar. Si no tienen esta, la pueden utilizar esta de corte recto con balero. Así que esta también les sirve para cortarla. O en su defecto, igual con esta le van dando, en la orilla le van dando y también lo pueden cortar con ese tipo de lima. ¿Ok? Bueno, entonces, espero que esto ya haya quedado claro y vamos a empezar a trabajarlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar la medida que vamos a utilizar para así poder cortar nuestra formica. En este caso, este mueble mide 90 por 50, pero no lo podemos cortar de 90 por 50. Tenemos que darle holgura de todos los lados para que a la hora de trabajar no nos vaya a quedar mal, ya que como se pega, entonces perderíamos mucho. Yo por lo general le doy un centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros de cada lado. Yo en este caso es de 50, lo voy a cortar de 53 centímetros por 93 centímetros. O sea, le voy a dar 3 centímetros para que sea 1.5 de cada lado. Entonces le voy a cortar de 53 por 93. Bueno, vayamos a cortar, hay que cortarlo sobre una superficie plana. Lo primero que voy a cortar va a ser el largo. Y tenemos que vamos a cortar 93 y lo marcamos. Ponemos nuestra regla. La sujetamos bien y le vamos dando pasones. No muy fuerte, porque es muy delicada la forma ahí. Con unos 4 que le demos, bueno, con 4 pasadas más que suficiente. Y aquí lo que tenemos que hacer, levantamos y ven, se corta de una forma bien fácil. Bueno, entonces ya tenemos lo que es nuestra medida de largo. Ahora de ancho, quedamos que van a ser 12. El ancho quedamos que es de 53. 53 y 53. Y hacemos el mismo movimiento. Acomodamos sobre las marcas.
Y ya que la tenemos así, le damos igual poco a poco. Háganlo con calma porque si no lo van a desperdiciar. Unos 3, 4, 5 pasones, ahora sí que. Y queda de esta forma. Bueno, entonces ya acabamos con lo que es los cortes. Y ya nos quedó de esta forma. Ok, bueno, como yo este estaba un poco maltratado, entonces yo ahí le pegué un masking para que no se me cayera el pedacito. Pero bueno, entonces ya tenemos lo que es la forma hecha. Ahora lo que vamos a hacer, en lo que viene siendo la forma de la parte de atrás, hay que limpiarla. Viene limpia, pero hay que limpiarla porque no vaya a tener alguna impureza. Y esta ya estaría lista para ponerle el pegamento de contacto. Ahora, nuestra superficie de MDF también ya es... Bueno, aquí tiene unos pequeños rezanes que le hice, pero hay que lijarle y darle un pasón muy leve, porque como viene, dice limpio, entonces no hay mucha necesidad de darle muchas veces. Que quede bien limpia, que no le quede ningún polvo. Y ya que tenemos lista la superficie, aplicamos el pegamento de contacto. Y ya lo vamos esparciendo con nuestra espátula. Ahora, algo muy importante, no les debe de quedar así. ¿Ok? Ahí ya no secaría y no pegaría bien. Entonces tenemos que esparcirlo bien, a cuestión de que no nos vayan a quedar este tipo de grumos del pegamento de contacto. Y así lo vamos a estar haciendo todo hasta que dejemos una película uniforme. Lo voy a terminar de hacer para no alargar mucho el video y ya les digo lo que sigue. Bueno, ya terminé de ponerle todo el pegamento de contacto a lo que viene siendo toda la superficie. Como les digo, no debe quedar, les vuelvo a reiterar, una manchita así. ¿Por qué? Porque ya no pegaría ahí, no alcanzaría a secar. Y las rayitas que deja este son las que le van a apoyar a que tenga un pegado perfecto. Se pueden esperar a que termine de secar y le pueden dar otra mano de pegamento de contacto. En este caso, como es MDF, yo no lo voy a hacer. Cuando es madera viva, sí, porque, o madera natural, porque absorbe mucho. En este caso, con una mano a mí me queda bien, pero ya si usted le quieren dar dos, se esperan a que seque el tacto y le dan otra mano nuevamente. Bueno, ya tenemos listo, este ya estaría listo. Ahora vamos a trabajar sobre la superficie de nuestra formaica. Y va a estar bien limpia. Y vamos a hacer lo mismo. Le vamos poniendo el pegamento de contacto. Y igual lo vamos a estar haciendo con lo que viene siendo la espátula. Así, de esta forma, que no quede ninguna parte sin pegamento, todas las esquinas, las orillas. Y si se dan cuenta,
van quedando las rayitas pequeñas de lo que es la espátula que le hicimos a las mosquitas. Ok, voy a terminar de ponerle el pegamento y ya les muestro lo que sigue. Bueno, ya terminé de aplicar lo que viene siendo el pegamento de contacto. Ahora lo que nos queda hacer es esperar unos 10 minutos a que seque al tacto, ya para que lo podamos colocar sobre nuestro mueble. Esto depende mucho de la marca del pegamento de contacto, pero por lo general son unos 10 minutos. Entonces me voy a esperar los 10 minutos y ya les enseño lo que sigue. Bueno, ya que vemos que ya está seco al tacto, ahora lo que queda es colocarla. Para esto yo me voy a ayudar de esta maderita, la cual la voy a poner más o menos a esa distancia. ¿Por qué? Porque si no pongo ese yo trato de colocar la formica, se va a pegar y me va a fallar la medida. Y así ya la puedo ir acomodando. Y recuerden que le dejamos más larga para que no tuvieras problema con eso. Ahora vamos a ir quitando y la vamos bajando y la vamos pegando poco a poco para que no se nos vayan a hacer bolsas de aire o algo así. Y la parte que estaba mala la dejamos en la orilla donde está el redondito para que cuando la cortemos se quite. Ya que la tenemos así, ahora la vamos a dar con nuestro taquito de MDF. Yo en lo personal le quito el filo para no dañar la formica, no sino de adentro hacia afuera para que saquemos cualquier formiquita que llegara a tener. Con mucho cuidado de la orilla no recargarnos porque las vamos a trozar y vamos a maltratar el mueble. Así pues, que un grumito o cualquier cosita la vamos pegando bien y la vamos deshaciendo. Yo lo hago con esa maderita a la cual le quité el filo, le tanto con la lija para no maltratar la formica. Ok. Y ya que está así, la dejamos secar un ratito y ya después ahorita la cortamos ya para que vean cómo va a quedar. Bueno, ya que está lista y ya está bien pegada, ahora lo que nos queda es recortarla. Yo la voy a recortar con la broca que les comentaba. Bueno, y para no alargar mucho el video, así es como quedaría. Ok, ya nada más lo que ahí tendríamos que hacer es con la lija, que les comento que esté un poco gastada, le vamos a dar en las orillas, de esta forma.
no así ni así, sino como en, ¿qué digamos? 45. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque queda filosa la formica. Entonces, para evitar que nos podamos cortar, le vamos a quitar el filo. Nada más es un pasoncito. Así, de esta forma. Y ya, como pueden ver, queda el corte perfectamente. Y así queda un pequeño residuo de pegamento de contacto, así con una estopa o un trapo con tine. Ya, pero denle un día de secado y ya lo pueden limpiar. Y ya se quita fácilmente tanto a la formica como a la madera. Ok, y así queda. Así nos viene quedando el mueble de esta forma. Pues es una forma bien rápida, bien sencilla de colocarla. Y pues dura mucho más el mueble y se protege. Ok. Bueno, pues no olviden suscribirse, activen las notificaciones, vamos a estar haciendo ya más muebles que me han estado pidiendo. Vamos a hacer una silla, que se les voy a enseñar a hacer de varias formas para que ustedes elijan cuál se les facilita más. Ok, no olviden seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.